¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un buen día. Bienvenidos a un nuevo video de Dibujo Dios. Muchísimas gracias por todo, por este año y vámonos con todo el próximo. En nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la espera creo que valió muchísimo la pena y vamos a hacer las primeras impresiones de estos lápices de colores de la marca HIV. Bueno, vamos a empezar ya de lleno, o sea, ya, ya como va... Y vámonos de una vez con lo que son las gomas, el sacapuntas. Este, no le voy a sacar punta a los colores porque tienen punta, pero sí le voy a sacar punta a otros lápices de colores y obviamente vamos a borrar. Miren, aquí tengo estos lápices, se los voy a mostrar rapidísimo. Aquí tengo este Vero ¿no? Y tiene un poquito de punta. Entonces, pues vamos a aprovechar para sacarle punta. Aquí tengo este color HIV. Ajá, y si checas, ahorita, ahorita para que uh, hagamos la comparativa, creo que la tipografía es diferente a los que vienen, sí, muy, muy diferente, pero muy diferente de este HIV, este color, a los que viene de este estuche. A ver si han notado esa diferencia. Yo creo que mejor este lo vamos a hacer en un próximo video como un video curioso del por qué. Sí, mejor esto lo vamos a dejar para un próximo video. Y bueno, aquí tenemos este. Híjole, yo creo que también este, porque este es un metálico. Entonces, también lo vamos a hacer para un próximo video. Ni modo, ni modo. Vamos a dejarlo en nascuas mejor. Y aquí tenemos este eh, Us Spray. Es un color, es un color. Es un lápiz este, 2B, o sea, mina 2B. Y es un Deli. Este, este pinta hermosísimo. Entonces, pues vamos a probar la goma y vamos a probar el sacapuntas Entonces, vamos a dejar tantito el estuche. ¿No? y vamos a hacer el, el pues el video les, les digo que esos esos colores voy a hacer un video súper rápido nada más para ver las diferencias y el por qué están más feos esos lápices de colores que otros no pero eso sería en un próximo videos este y curiosidades no aquí está la goma la goma se siente muy bien me gusta muy buen tacto y aquí tenemos el color y aquí tenemos el lápiz no bueno vamos a ver miren Aquí este lápiz me gusta, o sea, parece lápiz de color, pero es un, es un lápiz de grafito bastante interesante, bastante negro, y puedes hacer, yo creo que dibujos a grafito muy bonitos, a una escala de grises muy padres. Miren, ahí está. Vamos a borrar, ¿no? A ver. Ok, miren, la goma se siente bastante seca. No se siente suave como la goma de los deli. Se siente seca, pero... Uh, miren, aquí está el detalle. Miren, aquí ya estoy borrando bastante duro. <laughs> y miren, sí borra. Sí borra. Pero siento que mancha bastante. Yo creo que igual una goma con, con esas características. Supongo yo. Este. Porque miren. Yo creo que igual, es un 2B, y si yo agarro la goma Deli o la goma Pentel, o la goma mono, que también es de Japón, y hago esto, también va a manchar. Pero fíjense que el manchado, pues me gusta. O sea, obviamente no, no me va a gustar que mis dibujos me los manche. Sin embargo, el, el que haga el borrado. Es, es agradable. O sea, es duro, pero pues bueno. O sea, que te incluye una goma, pues está bien, no tengo ningún problema. Y aquí está, ¿no? O Se deja la goma. Y vamos a ocupar el sacapuntas y una vez cómo va. Vamos a sacarle punta al color este que es de Verol. Y una vez. Ven, déjeme me enfoco aquí tantito. Ahí está. Para ir viendo cómo saca la viruta. En los dedos se siente cómodo, se siente bien y sí tiene bastante filo la la navaja ¿eh? del sacapuntas, me sorprende. A ver, Uff. no, sí saca muy bonito el el, la punta, espérenme tantito. Vean la punta como lo sacó. O sea, muy limpia, muy bastante puntiaguda, casi de alfiler. ¡Wow! Sí me gustó, ¿eh? Hoy está padre el sacapuntas. Muy buen ancho de, de punta. Uno de mis favoritos. ¿Por qué luego, luego es de mis favoritos de sacapuntas? Porque no cualquier sacapunta te saca ese tipo de punta. No te lo rompe y además te deja la madera bastante bien. O sea, y la navaja está muy bien. Y además es de metal o de aluminio, pues te va a durar muchísimo. Ya nada más sería cuestión de cambiar la navaja. Y vámonos con el lápiz. Aunque el lápiz ya tiene punta, pero pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo lo puede arreglar. A ver si, si se puede arreglar. Porque este lápiz es triangular, el otro es redondo. Vamos a ver cómo lo saca. Y bueno, aquí sí lo mochó poquito. Voy a ser muy honesto. Voy a volver otra vez a sacar punta. A ver igual lo está sacando mal igual no sé igual con los lápices de grafito a mejor lo saca así de ese modo a ver vamos a ver sí miren la punta está bien no es de alfiler pero mira la punta está 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 agradable o sea para que puedas escribir delgadito y puedas hacer tus tus pequeños trabajos sin broncas Pues sí me gusta <laughs> Me gusta, me gusta, o lo idóneo es que hubiera sacado la punta como esta, como la del color, ¿no? Así bien padre, pero mira, para lo que es, me agradó bastante. Ok, ya pasamos el test de los sacapuntas, de las gomas, ahora vámonos con los de lápices de colores. Bueno, aquí tengo mi cuaderno, obviamente déjenme los enfoco, ahí está. Y ahora sí, voy a dejar tantito acá de lado. Y vamos a ver los colores que me intrigan, la verdad. Me llama muchísimo la atención, bastante. Ahí lo abrí al revés. Ahí está. Sí hay que tener cuidado, ¿eh? Porque no los vayas a azotar, no los vayas a abrir muy rápido, porque recuerda que se pueden llegar a salir. Te lo mostré en el primer video. Vamos a sacar luego, luego el color blanco. Vamos a ver su serigrafía. ¿no? Aquí dice blanco... No, este 0.24 HIV. No, ahí está. Perfecto. Muy bien. Ok. Eh, yo creo que vamos a tomar. Mira, me llamó bastante poderosamente la atención este. Este es un Light Indian Red. La verdad, desconozco los nombres. Eh, yo me voy como que es un color rojito fuerte. Punto, se acabó. Pero hay muchos de ustedes que me han dicho que les gusta. Pues descubrí cómo se llaman los colores eh, esto y el otro y bueno yo soy como que más práctico no por llamarlo de alguna manera ok vámonos con un color blanco mira este color me llamó bastante no blanco me refiero a clarito a ver si puede llegar a enfocar ahí bueno ahorita porque está dando mucho la luz y por último vamos a tomar el color negro porque sin el negro este pues para poder hacer las pequeñas este pues graduaciones. ¿Saben qué? Voy a tomar un color intermedio. Yo creo que voy a tomar el color este. Uh, este café, ¿no? Vamos a ponerlo. Para hacer una, una, un degradado o un, una mezcla. Pues que se vea padre, ¿no? Déjenme bajarlos. Y este, para que podamos ver todos juntos. Listo, ya los bajé un poquito más. Aquí tenemos lo que es el blanco. Lo que es el negro. Bueno, vamos a verlos así de esta manera. Este como rosita, ¿no? Eh, un café y otro como. como rojito, ¿no? A ver, vamos a probar luego, luego el color negro. A ver cómo, cómo está esta situación. Porque a mí, la verdad, me llama muchísimo la atención. Y yo solo espero que los colores estén bien. Y como ustedes me habían indicado que. Que obviamente, si uno compra de más colores en los otros estuches, pues obviamente los colores van a mejorar. Yo me compré estos de 120, vamos a ver qué onda. No, a ver, ahí va el negro. A ver, vamos a ver, ok. Sí, nada que ver, nada que ver. Se acuerdan de los Norma Premium? Aquí está la muestra de los Norma Premium. Sin sí, nada que ver. Que... No, esto sí definitivo les gana a los Norma Premium. Y el color negro se siente bastante chulo, ¿eh? Se siente muy agradable, muy suavecito, cremoso. Es un negro intenso. No es un color gris como tal, sino es un negro bastante intenso. Perfecto. Ok, el negro pues salió chido. A ver, vamos a ver con los demás. Vamos a tomar este que es el color light Indian Red. A ver, vamos a ver. Espero que pinten igual como el color negro. Ok. ¡Órale! Sí, sí se siente. Me gusta la sensación. ¿Saben cómo se sienten? O sea, sí se sienten cerosos, pero no se sienten nada que ver como los calor o como los Brut Funer de la caja de 180 lápices de colores de metal. Se sienten todavía como que más aceitosos. O sea, cerosos pero aceitosos, no sé si me llegué a explicar. A ver, vamos a tomar este, el Bird, el siena. A ver. Uf, no. Oye, se sienten muy padre, ¿eh? O sea, están suaves, están cremosos, tienen muy buena pigmentación, están bastante saturados. ¡Wow! Me gustan bastante. O sea, me están. Me están gustando, ¿eh? Por lo menos en esta presentación de 120 lápices de colores, están muy bien. A ver, bueno, por lo menos estos lápices, ¿no? ¿Quién sabe los demás? Pero estos. Me están gustando. A ver, vamos a este color que me llama poderosamente la atención. Es un Mauve. ¿Quién sabe? Este es, yo lo veo. Este, este color para mí es un morado muy clarito. Pero no sé si para ustedes es como un lila. A ver, déjenme acá abajito en los comentarios qué color para ustedes es este. Para mí es un morado muy clarito. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo pinta. Uy, uh, no. No, 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 no. Oye, no, se sienten muy padres. Y además, déjame decirte que el color de la mina es el mismo que estás tú plasmando en el papel. Y eso que es un fabriano, es como un bond, pues, con cierto texturizado. Y porque aguanta poquito la acuarela. O sea, más que un bond. Pero realmente lo hace ver muy padre. Me gusta el color, eh. Y la y además, o sea, sí calza bastante. A lo, a lo que tú estás coloreando, o sea sí sí calza bastante, no bueno uno que otro por ahí no, pero sí calza bastante. Ahora vámonos con el blanco acá hacia el negro y vamos a ver cómo está la solución ahí, no esperemos que esté buena, que esté que esté chida, a ver vamos a ver, vamos a echar un poquito más de zoom, a ver ahí, a ver déjenme ponerles tantito, ahí está perfecto, ahí se ve increíble, vamos a poner el negro, a ver como lo mezcla ok a ver aquí um, tarda tarda en mezclar pero lo hace bien no lo hace muy rápido pero lo hace ver bien lo hace ver bien uh -huh. O sea, pues sí, o sea, no, no me quejo Este, sí se hizo el color gris como debe de ser, ¿no? A ver, déjeme ver, ahí está No me quejo, hizo la mezcla bien eh, Lo sientes un poco pesado Me refiero a que tienes que estarle ahí macheteándole para que se pueda hacer la mezcla pero no es un macheteo, en el que me refiero que tienes que hacer esfuerzo. Vaya, larga. voy a utilizar mejor español neutro. Tienes que hacerle esfuerzo para poder crear la, la mezcla, la mezcla, la mezcla, la mezcla, la mezcla. Y conforme vayas poniendo, como si fueras superponiendo capas, le vayas haciendo poco a poco, poco a poco. Y vas adquiriendo, sí, esta textura y esta mezcla para conseguir un gris, ¿no? Ahora vámonos acá al negro profundo. Vamos a ver, ¿sabes qué? Necesitamos un brillo, ¿no? Porque, pues, así el dibujo, el efecto o el dibujo que tú estás creando, pues, porque lleva aquí un brillo, ¿no? Es un, eje, un efecto que necesitas. Y, pues, fíjense que sí, me gusta cómo actúa. No es tan pesado como los Normal Premium, tan estorboso, tan complicado, pero me gustó, o sea, siendo ya de criterios así neutros. Me gusta, me gusta. A ver, vamos a ver si, si este lo puede hacer un poquito más claro. Este, ¿cómo se llama? Indian Red, ¿no? Algo así se llamaba. Porque muchos de ustedes me han dicho que, que por qué no el blanco se utiliza como para hacer un tipo blender. Y sí, sí se puede. Pero, pues, mira, imagínate, si así quieres que te dure el color blanco, este, pero quieres hacer el blender, pues se te va a acabar de volada. Y fíjense que no, no, me, no me pesa tanto. O sea, sí hizo ahí el blender. Pero cuando nos vamos a los blancos del papel, es de ahí donde ya no me checa tanto. O sea, ya no me. Eh, ¿Cómo explicarlo? O sea, ya no me gusta. Porque he conocido otros lápices de colores que en lo blanco, y ustedes lo han visto también en, en mi canal de YouTube, lo mezcla perfecto, sin broncas. Eh, estoy pensando en comprarme un lápiz de color que también me, me viene de AliExpress. Es una cajita de 48. Hay una colección de 48, 72 y 120 lápices de colores. Creo yo, bueno, algunos de ustedes me comentó que esa caja la, la vendían en, en Mercado Libre. Yo ya no la cansé a comprar porque pues, ya no tenía dinero. Pero eh, estaba viendo videos de chinos y de a, a americanos y todo esto que compraban esa caja. La verdad, no sé cómo se llama, honestamente. Pero que compraban esa caja y al hacer estas pequeñas mezclas, como les digo al inicio, lo hizo perfecto. Entonces, pues hay que conseguir esa caja. Bueno, aquí ya está el. el y una vez ya con el café, ya que andábamos ahí de, de payasos y así también vemos cuánto dura la, la punta. Ya que andamos ahí de, de ofrecidos, de, de, de buenas gentes, pues vamos a ver si podemos hacer también el blender, ¿no? Con este color café. Y una vez, y es como les digo: mira, o sea, si sí hace el blender, pero este no sé, me gusta, o sea, de que el color blanco me gusta, sí me gusta, de que puedes hacer tus blender con el color blanco, pues yo diría que mejor, no, para que no te lo gastes, pero bueno, ya va a ser tu decisión si quieres hacerlo o no. Bueno, ya, vámonos con el morado y una vez o con el lila. Vamos a hacer el blender de una vez como va. Y pues realmente me, me gusta, o sea, es diferente a la sensación. Voy a ser muy honesto, porque aquí te digo, se sienten más aceitosos, más como oleosos que como cera. Y vean, aquí está la punta. Vamos a poner la punta, supongamos que esa es una punta normal de un lápiz de color que apenas pintaste. Y esa es una punta que tú ya estuviste utilizando y coloreando. Y por ende, pues es buen pretexto para poder sacarle punta, ¿no? Entonces, pues vamos a seguirla haciendo, a ver, a que se haga un poquito más eh, chiquito el color y pues que sea el pretexto bueno, pues para sacarle punta, ¿no? Vamos a hacerla aquí también, que sea totalmente el blender, ¿no? Al, al color este es café, que parece como tono piel y a este que es como magenta, magenta oscuro, pero bueno, obviamente es un Indian Red. Ahí está, miren, ya tengo la punta. Antes de hacer las... las ¿Cómo se dice? Las mezclas. Vamos a sacarle punta, ya que lo tenemos aquí tan cerquita. ahí perdón. Vamos a dejar aquí los colores. Y yo te tiro la, la basura, ¿no? Ahí está. Vamos a ver cómo saca la punta del color blanco. Lo voy, voy a sacar muy poquita punta, para que tampoco me lo acabe, ¿no? Porque tengo ganas de, de hacer dibujos con él. O oh, vean hermosísima la punta que sacó. Y hasta el momento no se me ha roto la punta ahorita porque eh, primero pinté, ¿no? Y ahorita porque le saqué punta. Y eso que son solamente apenas las primeras impresiones. Vamos a ver ya con las este con las reseñas ya más a fondo qué onda. Pero ahorita me está gustando muchísimo. Ahora sí, vámonos con las mezclas. A ver si es cierto. Vamos a ver qué pasa. Miren, se me acaba de caer el color blanco. Ahorita se me acaba de caer el color blanco. Se me cayó de este lado, de por acá. Y obviamente va a rebotar hasta acá la, la. Pues, híjole, ahora sí me da coraje. Va a rebotar hasta acá todo esto. Entonces vamos a ver si no se me rompe la punta mira, te vaya sacando punta. Pero bueno, ok. Qué bueno que sucedió. Para que ustedes estén de acuerdo y estén ustedes a la, al tanto, que cuando empiece a colorear y yo les diga, oh, es que se me estuve rompiendo la punta, ya saben el por qué. Porque se me acaba de caer. Porque bien, sí se me rompió aquí la punta. Ya ves que estaba finita, sí se me rompió. Pero bueno, ni modo. Ahora sí, vamos a dejar el negro. El negro lo vamos a dejar al último. Y vamos a utilizar primero el color rojo para hacer las mezclas estas. A ver, veamos. Ok, aquí está el rojo. ¿No? Vamos a hacer primero fuerte, fuerte. Y voy bajando la fuerza poco a poquito. Hasta llegar a... A los blancos totales del papel vamos a hacer una raya bastante larga hasta allá miren hasta ahí me voy ahí con mi café a ver qué onda es más no no nos vamos con el café vamos a escoger un color más claro para que se vaya haciendo el degradado el degradado que pues que queremos no que queremos usar miren ah ya le encontré voy a ocupar este mejor este colorcito que es un light brown, vamos a ver. Vamos a ponerlo acá encima. A ver, primero vamos a ver acá. Hoy oh, sí pinta increíble. A ver, vamos a ver. Ok, se está mezclando. ¿eh? Se está mezclando con el rojito este. Perfecto. Lo estoy haciendo en forma circular. Wow, estas primeras impresiones me están encantando. Sí se está mezclando el color. Ya vamos a empezar a hacer poco a poquito el blanco del papel para poder poner el morado, el último. A ver cómo actúa. ¡Wow! Perfecto. Bien, eh, bien. Ahora vamos con el morado. Y lo voy a poner aquí encimita. No me voy a ir hasta acá. Me voy a poner aquí encimita. Y wow, luego, luego atacó, eh. Perfecto. No lo está deslavando como lo vimos con los norma premium. No lo está deslavando para nada. Sino lo está haciendo bien. Lo está cubriendo el color. Obviamente no es este color. Este no es. Pero sí está cubriendo el color. Está haciendo la mezcla como debía de ser. Ok, vámonos para abajo. Y aquí sí lo voy a cubrir totalmente del color morado. Vamos a ver cómo resulta el mezclado. A ver. Perfecto. Vamos a borrar. Digo, vamos a borrar. Vamos a soplar. Vamos a hacer otra vez el, el, el coloreado, pero ahora nos vamos a ir hasta acá a ver cómo funciona, a ver cómo, cómo hace la mezcla, si realmente penetra el color morado. Recuerden que ya llevamos, primero es una capa con el rojo, después con el café son dos, con el morado serían tres, pero vamos a ver, supongamos que tenemos un efecto en el dibujo que va de morados o de lilas hacia rojos, ¿no? Que es un degradado muy sutil, un degradado que no es muy invasivo, para poder crear el, el, pues el color que nosotros estamos buscando. Y realmente lo hizo bastante bien. Este degradado que se ve aquí. Del oscuro para el claro. Del oscuro a valga la Al oscuro. Me gusta bastante. Ahora, si yo agarro y vuelvo a meter mi rojo para rectificar porque a lo mejor necesito meter más este rojo porque así me lo está pidiendo el dibujo entonces yo agarro meto el rojo ya sería una cuarta capa no y vean lo está haciendo de maravilla sin broncas wow oye yo creo que me voy a comprar más lápices ve, por lo menos estas primeras impresiones me están encantando bastante digo y solamente es un pedacito de un dibujo. Bueno, ni un dibujo es. Es un pedacito de un degradado que estoy haciendo. Y me está agradando bastante. Vean, aquí está. Aquí ya no lo hice perfecto. Supongamos que porque ya me cansé. Bla, bla, bla. Aquí se ven luego las rayas. Me voy con el morado. Vamos a ver qué tal lo rectifica. Y guau. Wow, sí lo... No, hombre. Sí lo... Sí me gusta. Ya van cuatro capas, ¿no? Aunque está con el mismo color. Va. Si yo agarro... Y digo, ¿sabes qué? Voy a meter el color, este, pues negro, ¿no? Porque necesito que lleve un bastante contraste. No, es más, no, mejor un negro, no. Voy a meter un color azul. Es más, este es azu un azul claro, este. No es tan claro, pero por lo menos es, es un color que, que puede llegar eh, a aclarar o tiene que aclarar este color al degrado que tenemos acá. Pues vamos a ver si si llevamos cuatro capas, ¿no? Vamos a ver si una quinta capa, pues lo hace, ¿no? Ok, sí lo está haciendo, ¿lo ven aquí? Aquí está. ¡Wow! Oye, no, sí está padre esto, ¿eh? Te digo que se sienten oleosos, como de óleo, y lo hace ver muy, muy padre, ¿eh? ¡Wow! A ver, vamos a hacerle el degradado hacia, hacia acá, hacia la derecha. Pues ahí se alcanza a ver en el video, vean. Ahorita se los muestro más de cerquita. Me gustan. Sí te cuesta trabajo. Pero no es un. No es, no, no es que te cueste así horrible. Que tú digas, no manches, me está costando muchísimo trabajo. Este, me está cansando el dedo. Me. 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 ¿Cómo explicarlo? Mm, vaya, que te vayas a lastimar, ¿no? Porque mira, ahí está. Si ven la diferencia de los colores. O sea. Aparte que se ven cremosos, se ven padres, se ven plastosos, se ven de muy buena calidad. Miren mira los Norma. Aquí están los Norma. O sea, bueno, estos son los Color. Aquí están los Norma. Vean cómo se ve la diferencia de estos Norma. Los Color. Y vean los. HIV. O sea, están en otra liga, están en otro mundo. Me gustan, me agradan. Yo creo que. Están siendo uno de mis mejores lápices de colores chinos. Ahora sí que chinos. Están muy padres, eh. Están muy, muy, muy padres. A ver. Y obviamente el negro. El negro sí va, sí va a cubrir porque tiene que cubrir. Es un color bastante contrastante. Bastante. sí, miren. De volada. O sea. O sea, el negro. El negro es el negro. No. Lo malo que el negro. En los de Norma Premium. No lo hace así, lo hace ver muy feo. Y vean, sin broncas. Es más, vamos a poner aquí el negro enfrente del, del azul. Aquí ya veamos como seis capas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo tapé? Bueno. Porque vamos ahí con nuestro color blanco. Y obviamente necesitamos un brillo, ¿no? Supongamos que el color. Este. te lo te lo permite. Y además en el dibujo que estás haciendo, es bueno que este es un dibujazo increíble, hiperrealista, realista, manga realista. Tú, lo que tú quieras muy bien hechas bien hechecito, detalladito, pero no manches, necesitas detallarlo, ¿no? Porque necesita un brillo. Entonces, pues aquí tenemos el blanco, vamos a ver qué pasa. Además, lo voy a curvear. Y guau, wow, si sí, lo actúa sin broncas. Yo creo que el haberle sacado a punta le hizo bien, <laughs> porque miren, de volada, de volada lo actuó y de volada pude crear este pequeño brillo que necesitaba nombre no, está están muy muy fregones estos lápices H y B nada que ver a los brut Funer de la caja de 180 lápices de colores y de los Calor de 180 lápices de colores de la caja negra wow muy buena elección muchísimas gracias chavos chicos chicas hermosas por haberme recomendado estos colores. Por lo menos en este de la tipografía. Está muy buena. Porque en la caja de 72 este que yo compré. Vean la diferencia. Nada que ver con los que compré ahorita. Y ese video es el que voy a hacer ahorita. Terminando este. Y lo voy a subir después. Para que vean la diferencia. Wow. Vamos con las conclusiones finales de este video. Pues bueno chicos. Este. Yo estoy. Maravillado con estos lápices de colores. Creo que son una de las marcas chinas que realmente recomiendo bastante. Sé que el video duró muchísimo, pero siento que está muy bien compensado, está muy bien resumido. O está muy bien de las primeras impresiones. Porque estamos viendo características que antes no aplicaban los lápices de colores. Y si los aplicaba, los aplicaba muy rápido. Pero les empiezo a dar mis conclusiones finales. Mientras voy a arreglando los colores. Bueno. Sinceramente, los colores me llamaron bastante y poderosamente la atención. A partir de que son 120 colores y me costaron 440 en Mercado Libre, no sé ahorita cómo estén. Lo más probable es que hayan subido o hayan bajado más. Aprovechenlos, están de muy buena calidad. Ahora bien, ya no, ya no sé dónde van los colores, pero bueno, los voy a guardar así. Eh, sinceramente el, el poquito las poquitas pruebas que ustedes vieron que estoy realizando o que estuve realizando fueron de las mejores pruebas que he visto que me gustaron bastante y que sobre todo eh, ustedes me habían dicho que estos colores eran de muy buena calidad, que porque los colores HIV de más lápices de los que vienen de 145 piezas, de 196 de piezas, 95 piezas por ahí, dijeron que los colores ya se, se prestan a colorar mucho mejor y se prestan a hacer mejores, me, mejores calidades y de verdad que están de muy buena calidad además el estuche está muy coqueto el sacapuntas, uta uh, el sacapuntas está increíble, o sea el sacapuntas mis respetos es uno de los mejores sacapuntas yo creo que también a pesar de que no tiene marca y todo esto la verdad lo voy a seguir usando de aquí hasta que se acabe la, 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 la navaja. Y bueno, desde ahí, pues, para el real. La goma. La goma no me gustó muchísimo, pero para el día a día, para escuela, para, para tus materias, para tus apuntes, todo eso, pues, está increíble. Yo la cortaría a la mitad, ¿no? Porque está muy grandota. O al menos yo ya me acostumbré a tener gomas más chirres. No sé. A lo mejor tú no. A lo mejor tú la conservarías así. Pero yo sí la cortaría a la mitad para que me durara más, ¿no? Y bueno, pues... Estas son mis conclusiones finales. Recomiendo el estuche. Definitivamente lo recomiendo. ¿Cuántos, cuántos estuchitos? <laughs> Ahora sí, como siempre decía en videos pasados, ¿cuántos estuchitos de estos? HIV, ¿cuántos estuchitos? Yo sí te aconsejo que te compres. Si tienes el dinero, obviamente. Si yo tuviera el dinero, obviamente yo sí me compraba 5 estuches. La verdad, sí. Con que te compres 3 estuchitos están increíbles, pero unos 5 estuches realmente sí te los recomiendo. Sí o sí que los compres. Miren, la verdad no sé, no sé, es, es algo es algo que me llama muchísimo y poderosamente la atención. Son colores que realmente valen muchísimo la pena y la verdad este pues bueno, tan emocionado que estoy y no sé si ya lo notaron ya para finalizar el video, es que me falta un chingado color. Sí, me falta un color y no sé dónde lo dejé, miren, me falta el de acá. Entonces, ahorita lo voy a buscar porque de verdad que no sé dónde lo dejé de tan emocionado que esté. Entonces, este, o quieren contar conmigo a ver si son los 120 lápices de colores? Es que no sé dónde los dejé.

120. Ah, chinga, a ver cómo está eso. 120 y y y me falta un un ranurado. Ah, chinga, o sea, ¿cómo está eso? Oye, ¿conté bien? ¿Saben qué? Voy a parar aquí el video o lo quieren contar conmigo otra vez. Vamos a contar otra vez. A ver, vamos a contarlo otra vez. Discúlpeme, ya se hizo muy, muy largo este video, pero bueno, si, se quieren, si quieren ya cortar el video y quitarlo, adelante. Pero este, voy a volver a, a contarlos, aunque se haga más largo el video, me llamó muchísimo la atención. A ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

Este yo ahorita tengo que salir, pero por favor, vean el video desde el inicio y cuando vaya cambiando las pestañas, yo lo voy a hacer también. Pero cuando vaya pasando las pestañas, vean del por qué me falta un pinche color. O sea, un color, o sea, ¿dónde está ese color? O sea, no entiendo. No entiendo dónde está. ¿Dónde dónde dónde está ese color? O sea, yo cuando lo abrí estaban completos, ¿no? Porque me falta este ranurado. ¿Dónde está? No manches, no entiendo. No puede ser. No puede ser. Bueno, me despaso a despedir. Muchísimas gracias y nos estás viendo en un próximo video. Qué raro, esta es una falla de la realidad, me cae. Cuídense mucho. Adiós.